Chicas, bienvenidas, buenas noches con todas. Buenas noches, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están, chicas? Bienvenidas. Sí, está haciendo frío. Buenas noches, chicas. A ver, no hemos terminado el PPT de la semana pasada, ¿no es cierto? Acerca de los derechos. Vamos a terminarlo y después los voy a agrupar porque quiero que me escojan. Sí, ahí mismo, chicas, no es que no estoy haciendo trabajo grupal, sino que ahí mismo las voy a agrupar para que ustedes me escojan tres derechos. Y también quiero que me digan el por qué han escogido sus derechos, por qué lo creen tan importante para el niño. ¿Sí? Listo. ¿Le has pedido permiso a mi mamá? A ver. Los fundamentos legales se basan en la constitución política. Del Perú, la cual en el artículo 1 señala que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado en él. El artículo 2 dice, toda persona tiene derecho a la vida, su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo del bienestar. El concebido es sujeto de derecho en todo cuanto le favorece, lo que sustenta también su derecho a ser entendido y respetado en sus derechos desde el momento de su concepción. Por otra parte, la Ley General de la Educación está vigente hasta el momento en su artículo 37, que señala que la educación inicial se imparte a los menores de 6 años. Y sus objetivos son promover el desarrollo integral del niño y procurar su atención alimentaria, de salud y de recreación. Prevenir, descubrir y tratar oportunamente los problemas de orden biopsicosocial que pueden perturbar el desarrollo del niño. Contribuir a la integración de fortalecimiento a la familia y a la comunidad. En la Convención de los Derechos del Niño, suscrita por todos los miembros de las Naciones Unidas, que es en un artículo 6.2, señala que los Estados miembros aseguran en lo posible la supervivencia y el desarrollo del niño y en sus para garantizar y promover los derechos enunciados al presente Ministerio de Educación. La Dirección Nacional de Educación Inicial y Primaria
Una convención de los estados miembros acuerdan la ayuda apropiada a los padres y a los representantes legales del niño en el ejercicio de sus responsabilidades que le incumbe de educar al niño y asegurar la implantación de instituciones, de establecimientos y de servicios a cargo de velar por el bienestar de los niños. Entre los derechos del niño reconocidos tenemos a la vida y al desarrollo físico, social y espiritual, al nombre y a la nacionalidad, son los más reconocidos, ¿no es cierto? A la protección y seguridad, a la educación. Además, se reconocen también los derechos derivados de la Declaración sobre la Eliminación de la Discriminación de la Mujer, firmada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre los cuales debemos destacar el acceso a la educación, la igualdad de derechos con el hombre, contra toda forma de discriminación, maltrato y prostitución y otros. Debemos señalar además como fundamento la Declaración Mundial de Educación para Todos, de la Conferencia Mundial de Educación, que señaló que todos los niños, jóvenes y adultos tienen el derecho de una educación básica de calidad. Claro, miren, acá tenemos un poco de derechos que nos están hablando acerca de que del nombre. Todo niño tiene derecho al nombre, todo niño tiene derecho a la vida, ¿no es cierto? A su alimentación, ¿no? A su vestimenta, a su educación, a su salud, ¿no? Son como 10 derechos importantes que el niño tiene. Y aquí está. Derecho a la vida, derecho a crecer con una familia. Derecho a la educación, derecho a la recreación y derecho a la igualdad. Derecho a un nombre y a una nacionalidad. El derecho a la salud. Derecho a la alimentación, derecho al buen trato y derecho a la libertad. ¿No? Aunque tengo un poco de derechos. Y como yo les estaba diciendo, chicas, con eso terminamos el PPT. Entonces, ¿qué quiero? Las voy a agrupar. Tienen tiempo suficiente. Las voy a agrupar. A ver, voy a dejar de compartir para explicarles lo que va a pasar. Recording in progress. Ahí está. Hola, chicas, ¿qué tal? Buenas noches. Sí, después las voy a torturar. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? En los derechos del niño son 10 derechos del niño, ¿no es cierto? Entonces, yo quiero que ustedes me escojan 3 derechos importantes que ustedes consideren que es importante para el niño. Esos 3 derechos que son importantes para el niño. Pero, o sea, no solamente quiero que me digan ni el derecho al nombre y nada más. No, yo quiero que me fundamenten el por qué es importante. O sea, es importante y para qué y por qué. Eso es lo que quiero que ustedes me fundamenten. ¿Y por qué sería importante para el derecho del niño? ¿No? Eso es lo que yo quiero que ustedes me fundamenten, chicas. Recording stopped. Mientras que voy poniendo el grupo, ¿tienen algunas preguntas? Mientras que voy armando los grupos, aprovechen, chicas.
Maestra, buenas noches. ¿Me escucha? Bien, te escucho. ¿Nos pudieras enviar en PDF la clase de los fundamentos, maestra, un favor? Esta clase creo que ya la han subido en plataforma. Ah, ya no la he encontrado, Miss, por eso le estoy preguntando. Ya, Miss, lo voy a buscar, Miss, gracias. Okay. Ay, chicas, les dije que me escojan, me van a escoger tres derechos que ustedes piensen que es fundamental para el niño. Y quiero que me fundamenten el por qué y para qué lo han escogido. ¿No tienen ninguna pregunta, chicas? Miss, ¿escogemos solo tres o un derecho? Tres. Tres, derecho del niño, ¿no? Yes. Estamos hablando acerca de los derechos. Miss, es para resolverlo en clases, ¿verdad? Así es, ahorita, por eso estoy creando los grupos. Ya. Miss, cada una vamos a decir o elegimos de las que va a decir, elegimos quién va a dar su opinión. Sí, como ustedes gustan, si quieren cada una o si no, escogen a una. De acuerdo a cómo lo quieren ustedes manejar, cómo quieren manejar cada grupo ustedes. Ay. Les va a salir, todavía no, sino que les estoy diciendo, chicas. Les va a salir, por ejemplo, irse hasta las reducidas. Le dan un OK y se van directamente a su sala. Ya listo, chicas, tengo 5 salas. A ver. No, me falta una. Listo. Listo, son 5 salas, chicas, ¿sí? Me dan el OK, ya saben, ¿no?
Le dan un ok. Tienen que darle un ok, chicas, para que entren. En todo caso, si ustedes no pueden irse a la sala, ustedes ahí mismo hagan su grupo, chicas.
Muy bien, chicas, vamos a esperar un ratito que vuelvan todas y arrancamos. Ok, si les ha botado, no hay problema. Chicas, a las que no han tenido grupo, les dije que se agrupen ahí porque no han dado el ok. Muy bien. Creo que ahora sí. Arranco con el grupo 1. A ver. ¿Quién es grupo 1? A51 de María. No sé quién es. Alexa, Cassandra, Marlene, Medaliz, Mónica, Pamela, Sandra, Sara. Grupo 1. ¿Quién va a hablar por el grupo 1? Nadie. ¿Quién va a hablar por el grupo 1, chicas? Paso al 2. Bueno. Grupo 2. Betty Sánchez, Carmen, Sofía, Sonia, Pachanasi, Susana, Susan, Tatiana, Vanessa, Verónica y Zeida. ¿Quién va a hablar del grupo 2? Betty, tú Betty, ok. Vamos Betty. Miss. ¿Me escuchas Betty? Grupo 2. Sí. Okay. Miss, buenas noches, compañeras, buenas noches. Brevemente, hemos elegido tres derechos. Hemos creído que son fundamentales, por supuesto, para el desarrollo del niño, ya que en forma general todos los derechos están establecidos, ¿no? Están en los derechos humanos. Ahora, el primer derecho que hemos elegido es el derecho a la vida, ¿no? El niño tiene derecho a la vida desde el momento de la concepción, ¿no? Desde el momento en que es concebido. Nadie tiene derecho a interrumpir su desarrollo. Ahora, sin duda, sin el derecho a la vida no sería posible, ¿no? Que la persona disfrute de los demás derechos. Eso hemos aportado sobre el derecho a la vida. El segundo derecho es el derecho a la familia. Lo hemos escogido porque dentro de la familia se establecen todo lo que es todo lo que tiene que ver con el desarrollo del niño, ¿no? Aquí hemos establecido de que es fundamental porque la familia le va a brindar a los hijos toda la atención y además de atender las necesidades del niño y la niña, ¿no?
como por ejemplo la alimentación, su recreación, velar por su salud, su vestimenta, su identidad, incluso también la educación, ¿no? Y además en el tercer derecho hemos incluido la educación, ¿no? Porque creemos que es un derecho humano indispensable para el desarrollo de los niños, que les permite adquirir conocimientos y así alcanzar, por supuesto, sus objetivos. Además, educar a los niños es fundamental, porque ellos serán quienes van a construir una mejor sociedad. Es por ello que tienen derecho a la educación gratuita, ¿no? Y nuestro país está establecido en nuestra constitución política incluso, ¿no? Que los niños todos tienen derecho a una educación gratuita. Y así como esos tres derechos que hemos elegido, por supuesto, todos los derechos establecidos son importantísimos para que ellos se desarrollen, ¿no? Y sean personas de bien. Si nosotros, si las familias tomaran los derechos y lo practicaran con los hijos, ¿no? La sociedad aportara en apoyar a los niños, en que todos esos derechos se cumplan, ¿no? Se cumplan al pie de la letra, entonces, de verdad, nuestro futuro fuera diferente, nuestro país fuera diferente, nuestra sociedad fuera completamente diferente, no hubieran tantas cosas negativas. Ese es nuestro aporte, Miss. Muchísimas gracias. Muy bien, Betty. Muy bien, Grupo 2. Felicitaciones. Grupo 3. Brigitte, Carlota, Daphne, Denise, Elida, Isaías, Olga, René, Susan, Rosario y Sarit. ¿Quién del grupo 3 va a salir? Denise, muy bien. Miss, buenas noches. Hola. A ver, voy a activar mi cámara, Miss. Buenas noches, Miss. Nosotros con las compañeras de mi grupo hemos elegido tres derechos. Fundamental, el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque desde que es concebido, todo ser humano tiene derecho a tener una vida. Es decir, por lo tanto, necesitamos o tenemos oportunidades de vivir nuestra vida, nuestra propia vida, es fundamental para nosotros. Como segundo punto, le hemos tomado el derecho a la educación. ¿Por qué el derecho a la educación? Porque todos los niños son el futuro brillante del país y mediante la educación recibirán muchos conocimientos que son necesarios para ser ciudadanos competentes y capaces de lograr cualquier objetivo o metas que nosotros mismos nos propongamos, ¿no? Y también hemos elegido el derecho a la salud. ¿Por qué el derecho a la salud? Porque se podría decir que también es un punto primordial, ya que es muy vital, tanto para las enfermedades, peor ahora, hoy en día que se ve tantas enfermedades a los cuales todos los niños están expuestos, niños y adultos, y ellos tienen un derecho a una atención primordial, ya que también hay un seguro que el mismo Estado nos brinda para cada niño, ¿no? Eso es Miss, ya que todos los derechos son fundamentales, pero eso nosotros le hemos elegido como en primer punto. Muy bien, Denise. A ver, chicas, yo estuve llamando al grupo 1 y no, nadie salió. Entonces ahora el grupo 1 va a tener que esperar que yo termine todos los grupos y que recién hable el grupo 1, porque estuve diciendo no una, sino varias veces. ¿Quién va a salir? ¿Quién va a salir? Nadie. Nadie habló, nadie opinó. Entonces ahora se esperan, chicas. ¿Sí? Nisita, ¿puedo explicarle algo, por favor? No, todavía no, hija, porque tenemos que terminar los grupos. Ya después me lo explicas. Ya, ok, ya, Miss. Grupo 4. Ajá, Esther, muy bien. A ver, vamos, Esther.
No te escucho, Esther. No puede ser. He estado hablando. Bueno, comienzo de nuevo. Me he estado hablando. Okay, y es mi culpa. Derechos del niño. Las integrantes de mi grupo 4 hemos considerado tres derechos. El derecho a la vida. Como sabemos, la vida es un derecho fundamental consagrado en documentos fundamentales y internacionales y nacionales de diversos países del mundo. El primero de todos de los derechos, si consideramos al titular de este como generador de cualquier otro. Como bien nos dice aquí, en la información que hemos rescatado, es que es el primer derecho a la vida. La vida es un derecho que se debe respetar desde el momento en el que inicia, ¿no? Es decir, desde que el niño es concebido o desde la fecundación. Voy a dar pase a mi compañera, que va a seguir explicándoles. Mi compañera Leila. 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 Sí. Pásalo. Ahí está en la pantalla. Buenas noches, Miss. Buenas noches, Miss. Derecho a la educación. La educación es un derecho fundamental de la persona y de la sociedad. El Estado garantiza el ejercicio del derecho a una educación integral y de calidad para todos y la universalización de la educación básica. La sociedad tiene la responsabilidad de contribuir a la educación y el derecho a participar en su desarrollo. Bueno, como vemos, todos tenemos derecho a una educación, ¿no? Fundamental que toda persona que le permita adquirir conocimientos y alcanzar así una vida plena en la sociedad. También es fundamental y vital para el desarrollo social, cultural, económico de todas las sociedades. Amiga, le doy el pase a... A nuestra compañera Angelique. Profesora, buenas noches. Siguiendo con la exposición, el derecho al nombre y la identidad. El derecho a la identidad es un derecho humano, por lo tanto, fundamental para el desarrollo de las personas y de las sociedades. Este derecho, que comprende diversos aspectos que distinguen a una persona a otra, incluye el derecho a tener un nombre y la posibilidad de identificarse a través de un documento de identidad. Acá nos quiere decir, bueno, que toda persona, o mejor dicho, todo ser en esta vida, tenemos derecho a un nombre propio, por lo cual las demás personas de la sociedad nos identifiquen con un verdadero nombre, por lo cual, como se dice, el derecho a un nombre. Gracias. Gracias, Miss. Eso es todo. Ok, muy bien. Felicitaciones al grupo 4. Grupo 5. Miss, buenas noches. De grupo 5 voy a leer
lo que es este, el derecho a la salud. Ok. Derecho a la salud. Y mis compañeras van a, también van a leer lo siguiente. En el derecho a la salud es importante porque una persona que no tiene salud no puede trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar completamente de la vida. En el caso de los niños, es uno de los derechos fundamentales a los que quieren acceder cualquier niño, ya que ellos son vulnerables y expuestos a enfermedades y a las complicaciones de salud. Sobre todo actualmente, con esto de la pandemia, se ha visto, ¿no?, que el derecho a la salud, tanto para niños y para adultos, es fundamental y necesario para poder este, nosotros cubrir nuestras necesidades, ¿no? Y le hago pase a mi compañera que tiene el otro tema. Profesora, buenas noches. Yo soy la siguiente integrante del grupo 5 y el tema que elegimos también, aparte del primer derecho que dio mi compañera Daphne, es el derecho a la identidad. El derecho de la identidad permite que niñas y niños tengan un nombre y una nacionalidad desde su nacimiento. Además, es la puerta a sus otros derechos, como el acceso a servicios de salud. Bueno, Miss, el derecho de la identidad creo que es fundamental para todos y para cada uno para que nos podamos reconocer. Entonces, entre un niño es más porque se identifica, ¿no? Desde pequeño ya tiene que saber un niño identificarse y saber cuál es su nombre. Gracias, Miss. Le doy pase a mi otra compañera. Falta una. Jacqueline, ¿tú vas a hablar por el grupo 5? Ahí queda el grupo 5. Mil buenas noches, yo soy del grupo 5. Este, también hemos elegido el derecho a la igualdad. Este es un derecho, este, para mí es fundamental porque el derecho a la igualdad se trata de que todos debemos tratarnos por igual, ¿no? Que sea raza, o sea culturas, o sea este, religión, todos tenemos derecho a tratarnos por igual, ya seamos blanquitos, trigueñitos, morenitos, o si ya seamos este, de otras religiones, seamos católicos, religiosos, varias religiones que hay, o también sea este, de varias razas, ¿no? O culturas también, diferentes culturas, todos tenemos derecho a tratarnos por igual. Este, como seres humanos no tenemos que hacer este, desigualdad por nadie, ¿no? Todos tenemos derecho a tratarnos por igual. Gracias, Miss. Ahora sí, muy bien, grupo 5. Listo, grupo 1, ¿quién va a hablar? Miss, buenas noches.
Ya. ¿Me escucha, Miss? Sí, te escucho. Misita, bueno, yo voy a hablar porque habíamos escogido a una. No se presenta. Bueno, primero voy a hablar sobre el derecho. Yo creo que la salud es muy importante, ¿no? Y vital para todos, ¿no? Tanto en y como para todas las personas en el mundo. Porque sin la salud no podríamos estudiar, no podríamos trabajar y no podríamos disfrutar de una vida, ¿no? Derecho de salud. Otro derecho que tenemos escogido es el derecho a la educación. El derecho a la educación es importante, ¿no? Sabemos, ¿no? Con la educación podemos mejorar a la sociedad, porque la educación sin la, no, porque la sociedad sin la educación es una sociedad sin futuro, ¿no? Entonces, los educativos son muy importantes. Carecer y educativos impide a cualquier de salir adelante. La educación transforma, ¿no? La pobreza. Otro que hemos visto es el derecho a la educación. Es fundamental y importante, ¿no? Porque tenemos en el todos los países carecemos del alimento, porque hay tantos niños que son así bajos económicos, no gozan de una buena alimentación, ¿no? Entonces tantos niños de alimentación llegan a morir. Entonces yo creo que la alimentación es importante, ¿no? Entonces, como padres, de educación, ¿no? Derechos son profesores. Sería todo. Ya, Pame, muy bien. Se te ha escuchado un poco entrecortado. Ya, profesora. Está bien. Chicas, para decirles, este es uno de los tantos que vamos a hacer. Vamos a hacer grupos, van a hablar así una por una para que poco a poco se vayan soltando. Ahora, las otras chicas que no han entrado a los grupos, les dije antes que me fuera a ver a las demás chicas, que se reúnan ustedes ahí. Si no han entrado, reúnanse ustedes y formen su grupo. Pero, ¿qué pasa? Las veo calladas, yo he estado entrando a los grupos, la mayoría de grupos calladas, se comunicaban por mensajes, pero eso es lo que no se quieren. Porque si uno va a formar grupo, es para que se comuniquen, ¿no es cierto? Para que interactúen, intercambien palabras, digan qué piensan, digan qué sienten y todo lo demás. Pero no es para que estén calladitas y no es para que me digan, Miss, yo no tengo grupo. Yo les dije, chicas, las que no tienen grupo, reúnanse. Eso fue lo que yo les dije, chicas. ¿Sí? Reúnanse ustedes y no pueden entrar, porque solamente han debido de dar un ok y automáticamente les mandaba a los grupos. Eso es todo lo que han tenido que hacer, dar un ok. Eso es todo. Dime, Sandra. Sí, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Yo soy del grupo 1. Quisiera agregar ahí sobre los derechos de la alimentación. Porque ah, ya. Se escuchó okay. Okay. Aprovecha, tenemos dos minutos. Ya, bueno, el derecho de la alimentación es muy importante para todos los niños, ¿verdad? Ya que todos los niños merecemos ser alimentados con dignidad, guiados por nosotros, por sus padres. Eso sería todo, Miss, porque no se escuchó bien de la compañera que habló. Ok. Miss, disculpe, buenas noches. Yo estaba en un grupo, porque yo entré ya justo cuando, pero
El grupo 1 me imagino que es porque, pero no mencionó mi nombre, Arisa Ramírez, porque supuestamente yo iba a exponer ese grupo. Sí, acá los tengo, mira. Y tú estás primerita. Arixa, Cassandra, Marlene, Medaliz, Mónica, Pamela, Sandra y Sara. Ah, entonces no escuché mi nombre porque yo iba a exponer el número. Yo por eso estoy esperando, porque le dije a la compañera que me avisara cuando vamos a exponer. La verdad que no sabía ni qué grupo era, pero sí estábamos debatiendo. Pero como nadie me avisó y yo digo, qué raro, no me toca hasta el grupo 5, y ya una compañera salió, dijo que grupo, y entonces, como habló de los tres conceptos que habíamos elegido, dije, entonces ese era mi grupo, pero ya será para la próxima, no había escuchado. Sí, no se preocupen, chicas, la cosa no es de que, yo tenía grupo, no, lo hago sola, no, chicas, si yo formo grupos para que lo hagan en grupo, no es para que lo hagan solas. Entonces han tenido que estar en grupos, porque eso es lo que se quiere, que interactúen. Miren, chicas, yo les he dado exactamente 20 minutos, hasta un poquito más de 20 minutos. 23, 24 minutos les he dado. Entonces, para que ustedes puedan conversar, dialogar, llegar a acuerdos, entre todas. Esta es una de las tantas que vamos a hacer, chicas, ¿sí? No se preocupen. ¿Cómo puede? Este es uno de tantos grupos que vamos a hacer, no es la primera vez. Ahora me voy a quedar sin nota, no estoy calificando esto, Vamos a dejarlo como si fuera una prueba, ¿está bien? Vamos a dejarlo como una práctica, esto es lo que ha habido. Y para la próxima, chicas, solamente denle un ok, eso es todo lo que van a hacer. Y automáticamente se les va a los grupos, no es nada difícil. Difícil es formar el grupo, que eso yo lo estoy haciendo. Ustedes nada más le dan el ok. Eso es todo lo que van a hacer. ¿Sí? Listo, chicas. Cuídense, un besito con todas y nos vemos en la próxima clase, chicas. Nos vemos el viernes, ¿verdad? Chau, chau, chicas, cuídense. Miss, una consulta. Ya se fue el mal.